con las primeras luces, llegamos al punto más alto donde nos puede acercar el coche. Allí emprenderemos la marcha a pie. Con todo el equipo preparado, empezamos a ganar altura. El plan es muy sencillo: remontar por la arista para poder otear ambas laderas de la montaña. El cazadero es simplemente espectacular. Localizamos el primer grupo de Arruis. Nos ponemos con el aire de cara y empezamos el rececho. Como era de esperar, alertamos al grupo, que empieza a poner tierra de por medio. Como no van muy escapados, intentamos de cortarles el paso en el siguiente barranco. Pero llegamos tarde. El grupo de Arruis ya está volcando en el siguiente viso. Ahora toca correr para intentar cortarles el paso una vez más. El grupo de animales, cada vez más mosqueado, empieza a incrementar el ritmo de su huida. Cuando asomo, los tengo a 80 metros con mucha inclinación, pero antes de que pueda consolidar mi anclaje, el grupo emprende la huida una vez más. De reojo, a mi derecha, veo una hembra adulta rezagada. 107 metros de distancia corregida nos separan, pero es la oportunidad más clara que he tenido en toda la mañana. Tengo que aprovecharla. Cuando la flecha llega, el Arrui ha avanzado un par de pasos, quedando el impacto 20 centímetros detrás del animal. Acabamos de tirar a una hembra de Arrui. Ha sido un tiro a la desesperada. Llevamos encorriendo los, pues no sé cuántos, ya no metros, sino kilómetros, porque venimos desde cerro de cresteando y detrás suya. Pero bueno, tenía que arriesgarme y tenía que probarlo, porque las oportunidades, pues, estamos viendo muchísima caza, pero recortarles metros a distancia lógica pues está costando bastante. Así que bueno, hemos tenido el primer lance, no ha sido fructífero, pero la caza era así. Vamos a seguir empujando, mira. Es mediodía.
Y después de haber encorrido tres veces a los animales, creemos que lo más sensato es dejar que se calmen y replantear la estrategia. Ganamos altura para no perderlos de vista. La tarde avanza y el grupo, poco a poco, se empieza a calmar. Ahora somos nosotros a quien nos toca mover ficha. El plan era muy sencillo, pero cuando damos vista a la vertiente donde están los Darwis, sorpresa. Cuatro ovejas domésticas con sus corderos están tumbadas justo en la línea de nuestra entrada. Como era de esperar, las ovejas huyen dirección a los Darwis. Aprovechamos esa situación para avanzar lo más rápido posible. Pegado a una pared de roca, asomo donde vimos a los Darwis por última vez. A 65 metros tengo una de las hembras medio de pecho mirando hacia nosotros. No puedo dejar perder esta oportunidad. Caballero, lo hemos hecho. Me cago en la mar, ahora chavales. Ahora sí. Es que la caza ahora con arco, siempre digo lo mismo y parece que soy cansino, pero es que es una montaña rusa. Hemos tenido una mañana hiperactiva, con un montón de entradas, con un montón de animales. La verdad que estaba el coto plagado de animales, había Darwis por todos los lados. Y la verdad que hemos cazado una zona preciosa, ya veis. La zona donde estamos cazando, prácticamente no, es la arista de la montaña. Hemos tenido que incluso escalar en algún punto para hacer alguna entrada, alguna asomada. Y pues bueno, después de la mañana tan ajetreada que hemos tenido, he tirado una a 107, 132 de real, ha sido un tiro desesperada. Me he quedado dos manos trasera y el animal, yo creo que cuando llegó a la flecha ya había avanzado un poco porque iba siguiendo el grupo, pero bueno, al final son excusas, lo tenía que probar y era ya como la tercera o cuarta vez que estábamos ya corriendo el grupo. Y el mismo grupo, desde abajo con el walkie, nos han ubicado un poco donde estaban. Hemos dado un rodeo, nos hemos dejado a la derecha en estas peñas. Y cuando hemos asomado justo aquí, en ese visito de ahí que se ve ese piquito, yo iba adelante porque ya me ha dicho José, vete tú delante por si las ves. Y las he visto, estaban a 104, entre 104 y 90 metros. Hemos reculado, hemos subido todo este peñón, hemos bajado por aquí. Y justo cuando llegamos aquí, había cuatro ovejas, con los corderos tumbados. Mala, o sea, era la entrada perfecta porque nos metíamos encima de los Darwis, pero teníamos las ovejas tumbadas aquí. Les hemos tirado un par de piedras, las ovejas han ido avanzando, evidentemente, en dirección a donde estaban los Darwis. Y en ese momento de iluminación que te digo, hay que aprovechar la situación porque las ovejas nos taparán los pasos. Y así ha sido. Hemos metido un pequeño sprint para asomar en esta peñita de aquí. Y cuando he asomado estaban las ovejas en la peña de arriba y no veía los Darwis. Y al asomarme un poco he visto una que estaba un poquito por arriba, debía estar entre 55 o 60 metros. He medido, he corregido el carro para asomar y justo cuando he asomado subía otro por abajo. Mucho más bonita, la verdad, que era un poquito más grande de trofeo. Y la tenía muy bien plantada de pecho. Estaba a 65 metros y bueno, le he metido un tirascazo de pecho. La flecha le asoma, yo creo que un palmo, una cosita así por adelante, porque imagino que la entrada la tiene aquí. Bueno, imagino, no hemos visto el vídeo, que lo ha grabado perfecto con el teléfono. Tiene la entrada justo aquí entre el omoplato y el cuello, yo creo que se le ha parado en la paleta contraria.
y el animal, no sé si desde abajo lo están controlando, lo están viendo. Hay una mascarita que va un poquito más rezagada, pero bueno, ahora le vamos a dar tiempo, iremos a buscar la mochila que hemos dejado ahí, mochila y trípode, y asomaremos donde hemos tirado, pues a ver si vemos sangre, y al asomar, pues si la vemos iremos a por ella, y si no, pues comeremos tranquilamente y le daremos el tiempo necesario para que colapse. Increíble, macho, increíble. Es que no me canso de repetirlo, pero la caza con arco es mágica, porque hay que estar, está claro que la suerte es un factor importante, cada, pero hay que cada hay que día buscarla, es una aventura diferente. Hay que buscarla. Y la verdad que hoy ha sido una gozada, el cazadero espectacular, un sitio precioso. Pues me lo ha dicho esta mañana José cuando hemos arrancado y tenía razón, me ha dicho cazaremos como en tu casa. Y esa ha sido la sensación, o sea, de como cazar en el valle, o sea, cazando en mi casa, buscar la zona alta, haciendo somadas por los riscos, buscando las querencias de los animales hasta dar con ellos. Y así lo hemos hecho. Grande. Mil gracias, macho. Mil gracias. Hola, mil gracias. Mientras esperamos que el animal se enfríe, el tiempo cambia radicalmente. Se nos está metiendo la niebla, está empezando a granizar. Estamos acelerando el pisteo de forma repentina. Así que... así es la caza. He pillado aquí arriba la tormenta esta de... Me acerco en solitario por si tuviese que rematarlo. Antes que la lluvia borre el rastro del animal, doy con la primera sangre. Hemos dado con la sangre de la Rui. Hay sangre ahí claramente pulmonar. Estamos convencidos de que tiene un pulmón tocado. El tiro atrasado, la suma, aquí es la primera sangre que hemos encontrado y la verdad que hay sangre por doquier. Hay sangre por todos lados. Ahora está empezando a realizar, o sea que la verdad pues no ayuda para nada. Aquí hay mucha más sangre. Y de repente, el desenlace del lance se desencadena. Acabo de rematar a la hembra de Arrui. José se ha quedado ahí porque ha empezado a granizar, a tronar y a diluviar. Y hemos visto la sangre en una piedra que nos había quedado por encima. Yo me he acercado en solitario para ver pues, qué tipo de sangre era, si era pulmonar, era sangre buena, y si podía ver el animal. Y bueno, he asomado, no he visto animal, he visto la sangre, bastante sangre, pulmonar evidentemente, y he hecho un par de vídeos y al asomar tenía a 30 metros la hembra tumbada con la cabecita así baja, no le podía tirar porque estaba súper espeso, estaba aquí, era de un rodeo aprovechando que estaba granizando muchísimo para que el mismo ruido del granizo pues cubriese mis pasos y él, es que aquí es imposible no hacer ruido porque cualquier paso que das te mueves. El animal me ha equipado, ha arrancado, iba muy enganchado, no iba a la carrera, pero iba al trote y le he tirado pues entre 15 y 20 metros corriendo de atrás hacia adelante y esa flecha pues ya ha hecho que en 20 metros ya rodase. Y ahí está. Ahora sí, ahí la tenemos. Y fijaros dónde hemos tirado la hembra de Arrui. O sea, al final la caza con arco no es lo que consigues con ella, sino... el camino que te lleva a conseguirlo. Indudable. Y aquí está la prueba. Un día espectacular de rececho, podríamos decir de alta montaña, porque el sitio lo es. Fijaros dónde estamos metidos. Aquí con mi sherpa. Fijaros dónde estamos metidos. La hembra le he tirado justo detrás de este viso, a unos 50 metros. Estaba tumbada aquí, a 75-100 metros del tiro. Y fijaros dónde estamos metidos. En las peñas de arriba, súper altos, en esta pedriza, y ahí tenemos la hembra de Arrui. Aprovechamos ahora que ha parado de llover para hacernos unas fotos con ella y aprovechar el máximo de carne posible. Estamos justo a mitad de ladera, quizá un poquito más pegado a la zona alta, pero bueno, tenemos buena vuelta. Sí, chao. Así que, sin más. Venga, tío. Vamos a ello. Vamos. Y aquí tenemos nuestra hembra de Arrui. Animal, la verdad que difícil de olvidar. Señores, manjar de dioses. Mirad qué pieza de lomo más bonita.
y con la tormenta arreciando, emprendemos el camino de vuelta. Mojados, como Dios de la espalda, bien cargados, pero con eso, un recuerdo pues, de los que te dejan huella toda tu vida. Malo, pero ya estamos de vuelta. Venga, José, vamos, te digo. Venga.